echando un gas en el tanque de aquí y estamos nublados del gas que están echando. Estamos nublados, muy, pero muy nublados en el almacén. Aconteciendo en Puerta 7, un humo explosivo. El gas se extinguió y estamos arriba en el almacén, estamos en fuego total. No se ve nada, esa es la puerta de almacén y no se ve nada, nada de nada. Ay, Rosa, pero yo creo que esta vaina, ay, Rosa, yo creo que eso va a explotar. Fue la última vez que los parientes y todo el mundo ha escuchado hablar a María Garavito. María Garavito tenía apenas 3 semanas trabajando en Poliplas. Había sido llevada allí por la empresa que la contrató originalmente. Ella trabajaba en Termopaz. Hacía 3 semanas, aproximadamente un mes. En Termopaz no había más trabajo y el supervisor le dijo, hay una oportunidad en Poliplas. Ella se alegró muchísimo porque era una trabajadora que ganaba por día. Son trabajadores básicamente que figuran en la nómina de una empresa distinta a Poliplas. Por eso Poliplas, aunque dice que sus papeles desaparecieron con la conflagración, todo el mundo sabe, hasta un comedor pequeño con 3 empleados, que si entras a la TCS vas a encontrar tu nómina. Pero María no podía estar en la nómina de Poliplas, al menos por las informaciones que han suministrado a sus familiares y sus parientes. María estaba en una nómina que los parientes creían que era Initia, así se llama. Pero ¿qué pasa? No es Initia en realidad. Cuando le han dado ahora el papel para ir a riesgos laborales, figura a nombre de otra empresa. Señores, esto se está acabando, muy bien está hecho. Ay, Dios va. Finalmente, pero realmente cuando van a la ahora a la el papel que le dan para que vaya a riesgos laborales es otra empresa. Habría que explicar bajo qué términos y condiciones laborales trabajaba María y los demás empleados de Poliplas, esta empresa que el pasado miércoles a mediodía estallaba de tal manera como ven ustedes en las imágenes. Yo estoy muy agradecida a la gente que ha estado haciendo sus comentarios, que ha estado participando. Hemos estado tratando de decir con respecto a esta tragedia la cosa como es. Para mí, Edith Febles, siempre es un honor compartir esta jornada. Hoy es un día en el que vamos a dividir el programa en dos. Como saben, tengo aproximadamente 15 días en una serie que es auspiciada por la cooperativa de Herrera Coterrera sobre las raíces que sustentan la violencia en perjuicio de las mujeres. Ayer era el Día Internacional de los Derechos Humanos y de hecho se convoca 16 días de activismo por Naciones Unidas contra la violencia de género. Hemos visto aquí temas como el acoso callejero, los estereotipos, la violencia, todos los tipos de aspectos lo hemos estado analizando. Y hoy es un día que ya desde hace semanas teníamos planificado conversar con jóvenes sobre estos temas que hemos estado tratando en la continuación de esta serie Vivir Siendo Mujer. Lo vamos a tener un poco más adelante, pero antes yo quiero tratar algunos aspectos que tienen que ver con Poliplas. Puntualmente, Poliplas, yo llego al tema de Poliplas, además de que era un tema que estaba, digamos, del que nadie que tenga conciencia en este país y del ámbito de la comunicación menos puede sustraerse, o sea, nadie puede sustraerse a ese tema. Pero básicamente llego de la mano de las familias. El pasado sábado las familias todavía andaban procurando que le dijeran algo, que reunirse con alguien de la empresa. Me ha llamado la atención el trato que han recibido estas personas, que hasta bombas lacrimógenas no explicadas han recibido. Evidentemente, y como les decía en el día de ayer, este es un tema que plantea muchas aristas, es un tema complejo y que necesitaríamos mucho tiempo. En el poco tiempo que le voy a dedicar en el día de hoy, quiero observar varios aspectos. Primero, con respecto al informe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Hay un informe, lo he suministrado vía digital para que por favor lo pongan. Es un informe del Cuerpo de Bomberos donde echa de menos que no sonaran las alarmas. Por ejemplo, dice, no le consta que hubiese un sistema de alarma dentro. La caldera, queda claro que el tanque estaba en el centro. Dicen, pudimos observar que la manguera de llenado
para el tanquero que estaba alimentando de gas natural el tanque, bueno, hubo un fallo originalmente. Pero a mí, de todo lo que han dicho con respecto al camión y el interrogatorio que le hicieron al operador del camión de Propagás, hay un incidente con el camión, pero él dice: pedí que apagaran las calderas y en ningún momento la apagaron. Las alarmas, no nos queda constancia de que sonaran ni de que había un sistema de evacuación correcto. Este es el informe del Cuerpo de Bomberos. Trataré de ponerlo en mis redes sociales completo para que ustedes lo puedan ver. Todos los estudios que hicieron y bueno, que todavía se supone debería continuar. Pero básicamente aquí se echa de menos un sistema de alarma o de alerta que tampoco suena en los videos que grabó María, y se echa de menos también el sistema de evacuación. Evidentemente, este informe, todavía hay algunos aspectos que deben formar parte de otro tipo de informe. Aquí está hablando del incidente en sí mismo, de la asistencia que dieron los bomberos, de las razones que creen los bomberos, la causa del momento en el que se enciende todo ese gas concentrado. Ellos no logran establecerla, no logran qué es lo que hace saltar la chispa. Aunque el jefe del Cuerpo de Bomberos había dicho inicialmente que podían ser las calderas, el Cuerpo de Bomberos en su informe final no lo establece. Tenemos el incidente en sí mismo, pero también hay algunos aspectos que tenemos que volver sobre ellos. En el caso de esta empresa no nació para ser un centro de almacenamiento de gas, y menos de gas natural, que entonces ni siquiera se comercializaba. Esta empresa surge en el año 1966, está de hecho la fecha en su misma página de internet, si ustedes la buscan. Según la normativa vigente, un depósito de gas natural como el que ellos tienen no puede estar a menos de 700 metros de una escuela, y al menos 5 edificaciones escolares estaban en el entorno, incluyendo una que estaba apenas 230 metros. Quiere decir que violaba con mucho la distancia de la que podía estar una empresa de esta naturaleza dentro del entorno escolar. Para mí este punto es fundamental, y es fundamental porque los dominicanos y dominicanas vivimos con funcionarios que dan permisos o entidades que se instalan, y esto nos puede hablar del riesgo posterior que podrían tener nuestras familias, o sea, hay que determinar responsabilidades ahí. ¿En qué momento tuvo esta empresa Poliplas el permiso? ¿De qué manera? ¿Quién se lo dio? Yo ayer mencionaba Obras Públicas, el Cuerpo de Bomberos, que tenía que dar su visto bueno, Medio Ambiente y el Ayuntamiento del Distrito. Alguien me recordaba, Digenor, también el Ministerio de Industria y Comercio. Todas estas instituciones tenían que dar el visto bueno para tener un centro de almacenamiento de esa naturaleza, y no hemos visto ese permiso. No hace una referencia explícita el informe del Cuerpo de Bomberos. Entiendo que la naturaleza de su trabajo tampoco era ese. Eso le tocaría, por ejemplo, tiene que hacerlo el mismo Ministerio de Industria y Comercio, o una investigación que ordene el gobierno. No he visto que el gobierno haya dicho: estamos ordenando una investigación. Miren ustedes, ciudadanos, si creen que son ciudadanos, miren ustedes, ciudadanos, este gobierno está ordenando una investigación. Eso yo no lo he visto. Entonces, hay que determinar en qué momento. La única referencia que aparece, porque esta gente de Poliplas tiene un permiso en el año 2007 para el almacenamiento y disposición de 24.000 galones de gasoil. Posteriormente, en el año 2016, figura lo que hemos encontrado en las páginas de internet de las instituciones involucradas, es un permiso medioambiental del año 2016. ¿Es ese el permiso que sustentaba las operaciones estas? ¿Se refiere a eso? Hay que decir que hay un permiso específico que uno podría asumir que se trata del gas natural, que no abre en las páginas de internet, por las razones que sean. Curiosamente, todos los demás abren. Entonces hay que solicitar por la vía de libre acceso a la información pública. Pero yo pienso que es tratándose de un accidente, que la misma empresa, los ejecutivos, deberían decirle: miren, pueblo dominicano, en vez de toda esa cháchara en comunicado diciendo que nosotros estamos, que nosotros queremos, que eso yo qué, diga: miren, nosotros fuimos autorizados mediante este, 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 este y este, poner en la mesa los permisos. Eso puede hacerlo
la empresa. Podría evitar el camino tortuoso de la solicitud de información por vía del libre acceso, pero el gobierno también, en un informe independiente. Entonces, eso no lo sabemos. ¿Quién le dio permiso? Es importante. Yo leo la prensa mexicana casi todos los días. Y en México hubo un terremoto y se cayó una escuela. Y yo leí por internet más información en la prensa mexicana de esa escuela. Yo domino más esa escuela que esta fábrica que está en mi país. O sea, ahí salieron los primeros días, la prensa decía quién dio los permisos, cuándo comenzó a operar, cómo operó, qué inspecciones se le habían hecho. Hay que responder esas preguntas. ¿Quién había inspeccionado esa fábrica? ¿Por qué estaba en el centro? Por ejemplo, cuando yo veo en el informe con Alicia anoche a los dos ejecutivos de Poliplas que están hablando y dicen, bueno, pero que ellos tenían un reglamento que era básicamente para una manejadora de plásticos, pero ustedes tienen gas. Entonces, todo lo demás. La empresa que servía el gas, que es Propagás, yo lo que vi fue el comunicado donde se lamenta y da el pésame a la gente. Pero tampoco, entonces, parece ser que hay una situación de responsabilidad compartida al menos, porque hay uno que sirve y uno que recibe. ¿Quiénes son? Y en esa lucha de quién da y quién no fue, que a mí no me interesa, porque a nosotros lo que nos interesa es la verdad. A nosotros no nos interesa, no debería importarle al pueblo. Tiene que decir exactamente quién fue. Para eso, la mejor investigación no será la que haga Poliplas. Porque si yo contrato a una gente para que me investigue a mí, pues es mi contratado. Entonces, se supone que para eso los pueblos tienen un gobierno. Para eso sirve el gobierno, además de un anuncio. Los gobiernos sirven para ponerse al frente de este tipo de situaciones. Es decir, nosotros lo que ha pasado es esto, 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 y tal funcionario hizo esto, y tal fulano hizo esto, y esto no puede ser. Se está sancionando tal. Si tienen que rodar cabezas de las instituciones involucradas, que rueden la que tengan. Pero se supone que deben responder a estas preguntas. Ese es un aspecto, el tema de los permisos, que para mí es vital. Pero está el tema de las víctimas. Pero antes de irme a las víctimas, decirle del otro. Cuando yo veo que dicen, bueno, que si es Propagás, si es Poliplas. Yo, en el caso de Poliplas específicamente, yo pienso, y lo pongo por, yo tengo un hijo, un solo hijo. Si yo le compro a mi hijo unos zapatos, un par de zapatos, y se le está pelando los dedos, y mi hijo gritando que el dedo se le está pelando, que le duele el dedo, y yo le debo, y después yo digo, bueno, eso es culpa del zapatero. No, yo lo compré al zapatero, que el zapatero me daba una garantía de que era un zapato bueno, un zapato suave. Yo pagué por un buen zapato, pero yo tengo que estar pendiente de cómo funciona el zapato, ¿o no? Digo yo. Entonces aquí hay cosas compartidas, está obvio. Ustedes le venden el gas, el otro mira, no es simplemente que tú le cediste el espacio. O sea, ahí hay unas responsabilidades que están por verse. No me toca a mí, pero yo parto de esos ejemplos así de sencillos y domésticos. Vamos con las víctimas. María Garavito. Me ponen el video con el que empezamos para decirles, esa es María. María Garavito es una joven que tenía casi un año trabajando para una empresa de nombre Initia. Aquí están los parientes de todos. María es la que está en todo ese, eso es el sábado, cuando yo conversé, ese es su hermano, cuando yo conversaba con las familias que nadie le había recibido. María Garavito vino a la ciudad y le contrata una empresa, generalmente de boca en boca. Le dice, mira, a gente de una educación que son bachilleres, o menos que bachilleres, le dice, mira, tú para que trabajes en una fábrica. Y ellos dicen que le contrató una empresa de nombre Initia. Me ponen el nombre de Initia, por favor. Esa empresa, que yo quiero saber qué es Initia, quiénes son los accionistas, quiénes forman parte de Initia. Porque he encontrado, y si el productor le mandé la razón social de Initia, que por lo menos es la que figura en la página de ONAPI. ¿Me pueden poner la razón social de yo lo voy a buscar incluso en lo que le mandaba, Initia, donde señala que su razón social es la siguiente. Es una empresa básicamente que dice estar dedicada, esa Initia, pero hay otro documento, yo se lo comunico, Initia Dominicana, un documento, este documento. Eso que yo le estoy mostrando ahí, es como aparece Initia registrada en la página de la UNAPI, bajo el número 384948. Lo que dice es, eso fue en el 2014 que es emitida, esta razón, 24C-2014, instalaciones y mantenimiento de redes y líneas de transmisión eléctricas de alta, media y baja tensión, reparaciones eléctricas,
En fin, todo lo que tiene que ver con energía y electricidad, no habla con de que maneja personal, de que es una tenedora de personal, ni nada de eso. Eso es lo que dice. ¿Qué pasa? Las familias me dicen que ellas trabajan en Initia y tienen documentos que hablan de que trabajan en Initia. Pero cuando la familia de María Gravito va a la ARL, le dan, póngame por favor el que dice ARL, que es el documento, porque empieza una reclamación, evidentemente, como una empleada que tiene que tener riesgos laborales. Y cuando usted lee ese documento, resulta que ella no trabaja en Initia realmente. Ella está registrada en una empresa, o la que pone la RL en este caso, que se llama TransTGSRL. Yo no sé, el otro documento que mandé, que ahí figura, TransTGSRL, que es nombre o razón social, aquí lo tengo, y ajá, esa empresa que dice transporte en general. Esa es la función, oigan eso, actividad económica, transporte, pero María no manejaba nada, María lo que hacía era empacar plástico. María y los demás, está Rosa Amelia y está Esteban, que eran parte de esta empresa. Entonces, ¿cómo es esa triangulación que hay ahí de trabajo? Que tú trabajas en una empresa, pero realmente figura en otra, pero que tú crees que está en una, pero al final está en otra. Pero además, ¿cuáles eran las realidades laborales de estos empleados? Y eso le toca al Ministerio de Trabajo. Yo por casualidad entré a la página del Ministerio de Trabajo a ver si están en algo. Dije, déjame ver a ver qué está esta gente. Ahí están recibiendo gente, recibiendo visitas, en reuniones, cosas que le va muy bien. Pero yo no vi nada que dijera que ellos están en esto. En nada de esto. Se supone, y vengan conmigo, se supone. Óigame lo que le voy a decir. La seguridad industrial tiene en República Dominicana categoría de derecho constitucional. Eso está en la Constitución de la República. Trabajador industrial. Hubo un gran accidente una vez en Bangladesh y a partir de entonces el mundo se dio cuenta que tenía que poner normativas, que hay normativas para la seguridad industrial de los trabajadores. Entonces, ¿cómo se cumplieron esas normativas o no? Pero el aspecto laboral, ver qué pasa con estos empleados. A mí me gustaría saber cuáles eran las condiciones laborales, porque cuando Poliplas dice, nosotros la nómina que se nos perdió, que se nos travió, que cómo se quemó. Pero todo el mundo sabe que si entra a la TCS, pero muchos, usted lo ve en Twitter y dicen, ah, pero entren a la TCS. Pero es que si María era de Initia y Initia no era realmente, era de otra, no va a figurar en la nómina de Poliplas. ¿Cómo era que figuraba? María trabajaba en una empresa del grupo Diesco, que es Termopat. Ahí estaba ella, ahí comenzó. Y entonces hace 3 semanas, cuando su supervisor le dice, no te preocupes, te vamos a llevar para Poliplas. ¿Por qué llevan a María a Poliplas? Porque si María no trabaja, María no cobra. Se cobra por trabajo hecho. Es decir, eso es un trabajo como... Yo recuerdo cuando yo era adolescente que una vecina mía le llegó una cantidad infinita de tamarindo. Y cuando yo llegaba de la escuela me iba a ganar unos chelitos allá pelando tamarindo. Más o menos eso. Eso es por igual. Eso es como ir, tú vas, eso es lo que parece. Que tenían parece ser que tenían una seguridad social, según la familia, me falta determinar efectivamente en qué seguridad social estaban. El salario de Navidad, conversé con 2 vivos, gente viva, que está en Initia. El salario de Navidad no le dan un doble sueldo completo, le dan que una porción. Y María y su compañera, que estaban en esa sala, en ese almacén, yo debo decirles que sus cuerpos quedaron calcinados de tal manera, son cuerpos sin cabeza, y me perdonan, o sea, es unos restos carbonizados lo que quedó de esas chicas, que se lo dijeron de ese modo a las familias. O sea, yo lo estoy diciendo porque a la familia se lo comunicaron, y es la familia la que me lo dice a mí. Y se lo dicen sin ninguna mediación de ningún psicólogo ni nada, ahí no hay nada. Esas personas que se carbonizó, todas sus cédulas quedaron intactas. Ustedes dicen, ah, tenían la cédula y quedaron, ¿cómo quedaron las cédulas? No, porque le quitaban la cédula a la entrada del trabajo. Cuando ellas entraban a la fábrica, le verificaban las carteras y las cédulas la dejaban. ¿Quién recibía la cédula? ¿La recibía Poliplas? No, la recibía un supervisor, es lo que dicen las familias, porque a fin de cuentas, quien entrega la cédula a las familias es una persona de Initia, que tiene su gerente de recursos humanos. O sea, aquí hay unos cruces. Una de esas personas me dice, mira, nosotros cuando nos pagaban quincenalmente, que te pagan las horas trabajadas, teníamos que ir a reclamar si nos faltaba dinero. Y parece que ese chanchullo siempre se daba con mucha frecuencia a un cubículo que tenían al frente de Poliplas. Y tengo personas que tienen procesos en marcha de reclamación de que le faltó algo de dinero. Incluyendo esta señora, lo había hecho antes, Rosa.
según los datos de la familia. Y siempre estoy hablando por las preguntas específicas que formulo a las familias y por los datos que ellos pueden aportar. Y sería bueno, si Poliplas quiere, dice, bueno, vamos a sentarnos. Miren, esta era la situación laboral de esta gente. Pero no de que lo tengo en nómina. Miren, ellos estaban contratados mediante tal. ¿Cuántos empleados de Poliplas son realmente sus empleados o son de Initia o de otra cosa que se llame empresa de transporte? ¿Qué significa eso? Eso no lo puedo decir yo no soy experta en derecho laboral, eso tiene que decirlo. Primero, el principal interesado debería ser el Ministerio de Trabajo. Ese es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver con el trato, evidentemente, a las familias, que uno se ha sorprendido, porque eso no tiene lógica. Si es un accidente, es un accidente. Nadie quiere que le pase un accidente. Pero yo he trabajado en empresas donde ya yo no trabajo y se enteran que me pasa algo y me llaman y me dicen, Edith, si tú necesitas tal cosa, mi papá se puso grave hace poco y me llama, Edith, si tú necesitas, nosotros estamos para ayudarte. Porque es un trato de gente, o sea, de gente. Eso es lo que uno espera, gente siendo gente. Nosotros en este país podemos tener todos los metros que tengamos, podemos construir las grandes avenidas, podemos tener torres, pero si somos perro con la gente, no somos gente. O sea, sencillamente eso, lo que tenemos que ser gente, tratar a la gente como gente. No es posible el trato que le han dado a las familias y eso no se admite, no se entiende, no se comprende. No lo entiendo, no se puede entender. Entonces yo incluso dije, bueno, ¿cómo piensa Poliplas respecto a sus empleados? Si son empleados y obviamente ellos, esto no lo eran, en el caso de María no lo era, y hasta busqué los discursos del señor Díez Cabral. Díez Cabral fue presidente del CONET y yo he buscado, o del CONET, yo he buscado el domingo, yo me fajé como 3 horas a oírlo para entender su filosofía, porque él no es un improvisado y él es la cabeza visible, ostensible, y él es parte de un empresariado dominicano que es empresariado de élite. Él no es un infeliz. Es un hombre que es parte de un empresariado de élite, presidente de la principal agrupación que agrupa a los empresarios de este país. Entonces, los empresarios de este país deben demostrar si tienen un compromiso con la decencia, es básico. Es decir, miren, señores, así no puede ser. Nuestros trabajadores, nosotros respondemos a las familias, porque a fin de cuentas, si un empresario, una persona tiene mucho dinero y la coge y lo mete debajo del colchón, no le produce más dinero. Eso nada más le pasa a los brujos cuando lo van a engañar a la gente, que le dicen, usted lo envuelve en papel y se le multiplica el otro día. A los brujos, a nadie más le pasa eso. Usted coge los cuartos y no le produce. ¿Cómo se producen las riquezas? La riqueza de esa empresa que tiene más de 50 años llenándose de orgullo con la gente. Entonces, tratar a la gente como gente, yo no lo entiendo. Esa parte yo evidentemente que no la entendí. De hecho, tengo un veterano que se llama Diezco, porque ellos tienen, este grupo tiene en su página de... Ellos tienen una página, ahora tienen 2 videos, y un poco para comprender la estructura, porque es una gran estructura. Yo tengo poco tiempo hoy, pero después le vamos a ver, vamos a compartir Diezco, señor director, se llama así, BTR Diezco. Es el número 6, el número 6, ajá. Lo vamos a compartir para que la gente vea que se trata, o sea, no es un no es una cosita donde María trabajaba. María trabajaba en una empresa, miren, que tiene cantidad de empresas, una división de un conjunto, de un grupo importante, que además él va y le dice al presidente de la República, señor presidente, nosotros estamos en cuántas islas, nosotros estamos creciendo, nosotros somos un grupo pujante, y luego yo lo veo dando discurso y dice, el trabajo formal es un trabajo que dignifica al hombre y es el trabajo que debe aspirar el pueblo dominicano. No tengo tiempo para ponerle todo lo que dice, pero le refiero a eso y después se lo pongo. Vamos a ver lo de Diezco. Nosotros tenemos más de 50 años construyendo oportunidades y transformando vidas. Un lindo eslogan tiene este grupo, construir oportunidades y transformar vidas. Una cosa chulísima.
la vida de María no se estaba transformando bien ahí. Entonces, necesitamos saber cuántas vidas realmente se transformaron. Necesitamos saber cómo era la relación laboral con estos empleados de esa, porque a mí me surgen muchísimas dudas, y yo creo que son razonables, si ustedes la ven. No que uno tenga, pero sobre todo por las familias. Yo debo decirle que a esta hora, ninguna central sindical ha llamado a sus familias. Nadie. Ni siquiera, a mí me hablaban de la Casa de Justicia de Participación Ciudadana, tampoco. Nadie, no hay nadie aquí, porque tampoco nadie quiere buscarse ese tipo de problemas. La gente saca el cuerpo. Yo me pregunto si esto simplemente quedará así. Y uno no sabe, me dicen, según los datos que tengo, la Procuraduría General de la República ha ordenado una investigación, porque el audio de María es inadmisible. María, cuando dice María, María dice, yo creo que lo tengo, que es María Garavito, en el 3, número 3, que dice, hace referencia a que estaba encerrada. La familia ha dicho que estos empleados que trabajaban en almacén estaban cerrados por fuera. A mí no me consta, yo no lo sé, ellos lo dicen. Sería bueno que eso se investigara. Hay algunos miembros de la familia que dicen que Poliplace le dijo que eso se estaba investigando. Pero las condiciones laborales, a ver, ¿esa gente estaba trancada realmente? No sonó ninguna sirena, los bomberos dicen que no, pero... ¿Cómo era que trabajaban en, y si era joya que estaban, porque era plástico? Yo no entiendo mucho el sistema de seguridad, pero además el señor Díez Cabral dijo, yo me siento orgulloso del trabajo de mi equipo de seguridad, lo fundamental. Entonces veamos lo que, o escuchemos lo que dijo María para pasar de esto. Bien, yo estoy muy bien, pero estamos en una parte, están echando un gas, muchachos, nosotros estamos trancados en esa parte y hay un humazo, mi loca, mira mi estado para que tú veas. Y nos estamos oficiando aquí adentro. Pero nada, estamos tranquilos. Habemos tres personas metidas aquí adentro. Mira, un gas que están echando. María no tenía conciencia, ni los otros dos, de lo que estaba pasando. En el caso de María, incluso podría como comprenderse un poco. Ella tenía 3 semanas en la empresa. Ponga usted que un trabajador llega, te van a instruir sobre lo riesgoso que es el área donde está trabajando, y en 3 semanas no tuvieron tiempo. Hasta podría ser admisible. Pero Rosa tenía 2 años y pico trabajando en Poliplas. Rosa debía tener conciencia, y Esteban tenía un poco más, de qué era ese gas, de que eso no era que estaban echándole gas a la cucaracha ni a los ratones. Ellos debían saber que eso era gas natural, que no tiene el tipo de olor que tiene el gas propano de nuestras casas, pero que si incluso solo respirándole terminarías muerto. Entonces ella no tiene esa angustia. ¿Por qué no salieron? Ella dice, estamos trancados. ¿Qué significa la palabra trancado? Trancado. Trancado por la razón que fuera. Podría ser el humo, se refería a trancado. ¿Cómo difícil pensar que la gente hable de trancado por el humo? Cuando el dominicano habla, dice, el humo no me deja pasar, pero trancado, trancado. Si la familia dice que lo trancaban por fuera. O sea, esa es una parte que debería ser investigado y hay una serie de responsabilidades que hay que responder. Evidentemente nadie quiere que le ocurra un accidente, pero a la hora de que esto pase, esto debe clarificarse, no por Poliplas, ni siquiera ya por los que mueren, porque en el sistema de justicia hay una cosa clara, el que muere muerto ya no hay nada más que hacer, lo dice San Pablo, después que moriste, moriste, ya te moriste. El acto de justicia de una sociedad tiene que seguir, tiene que hacerse, sobre todo por los demás que quedan viviendo, para que esta vida no sea asqueante y para garantizar justicia, la mínima justicia y hasta por decencia. Determinar responsabilidades va más allá de ese informe que daba el cuerpo de bomberos. Va por una preocupación de un ministro de trabajo que yo no lo he visto hablando. Va por una preocupación de un gobierno en general que no ha dicho se investiga. Esto debería tomarse como un asunto muy serio. Esto es serio lo que ha pasado aquí. Esto es serio. Esto no está en todas las portadas del mundo porque Dominicana no es Venezuela. O porque Dominicana no es Colombia, ni le interesa a nadie. Lo que pasa aquí, a nadie le interesa prácticamente en el mundo. Pero si no, esto fuera un título mundial. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez para que conversemos con unos jóvenes. Así estamos como cerrando la serie, conversando de diferentes temas. En el caso particular de estos jóvenes, me siento casi hasta intimidada porque ustedes verán de qué jóvenes se trata.